Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Soccer Madrid 2021. Vamos a continuar aquí nuestra misma aventura futbolística. Vamos a continuar aquí con el Milan. Si recordáis, nos hemos quedado que habíamos jugado dos partidos. Y además partidos bastante complicados. Ya sabéis que esta liga nos está costando... A ver, no estamos jugando mal esta liga realmente, pero está costando ganarle a los grandes, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. Hoy tenemos un partido contra el Leipzig, un partido excesivamente importante, lo que viene siendo la fase de grupos. Que si queréis os enseño cómo vamos, porque es una fase de grupos que tenemos complicada y ganar este partido es la vida. Luego tenemos un partido contra el Parma, dentro de lo que viene siendo la Serie A. Un Parma que van actualmente décimos, con lo... Uy, me he ido, perdón. Van actualmente décimos, con lo cual mal no van. Antes de todo, os voy a enseñar, como os comento, el tema de la clasificación... de la clasificación, de la fase de grupos. Vamos aquí un momento a continentales. Y tenéis aquí el grupo que tenemos. Actualmente nosotros estaríamos en Europa League, ¿vale? Sí que es verdad que todavía llevamos en la mitad de la fase de grupo, quedan otros tres partidos, pero ahora mismo es así. Jugamos contra el Leipzig, que solamente ha podido sumar un punto. Deberíamos de ganar este partido. Ya mismo vamos a ver si tenemos suerte y el Chelsea y Atlético de Madrid empatan, ¿no? Ganamos 6 puntos, al Atlético de Madrid le adelantamos, nos pondríamos segundos y nos pondríamos a 2 puntos del líder. Sería la verdad brutal. Ojalá el Chelsea empate con el Atlético, nosotros ganemos y ya estaríamos. Estaríamos ahí totalmente metidos. Pero bueno, veremos qué pasa. Este es un partido en el que realmente vamos a... No deberíamos hacer muchas rotaciones. A lo mejor... Tío, le estoy dando la X. ¡Ey! Joder, macho, estaba dando la X. A lo mejor hacemos algún retoque específico, ¿no? De algún jugador que esté cansado, de algún tal, o algún lesionado y tal. Pero en líneas generales, mi idea es intentar mantener el mejor bloque que podamos. No sé si se me ha completado algo de las instalaciones. No, la red de jugadores solamente. Vale, es que veía ahí la indicación. A ver, tenemos un par de correos. Un Ubar lesionado. Y este. Vale, bueno, un Ubar lesionado. Que esté un Ubar lesionado es una pena, porque sí que es verdad que un Ubar a veces te salva. Pero bueno, tampoco es tan tal. Vale, ahí ya tenemos, el Chelsea Atlético de Madrid. Jugaremos a la misma hora, con lo cual vamos a estar sumamente pendientes de ese partido, pero sumamente pendientes. Lo que no nos viene del todo bien es que gane el Atlético. Bueno, a ver, a nivel de jugadores, pues sí, como veis tenemos algunos un poco más cansados, así que voy a hacer ciertos cambios y os muestro cómo queda todo. Bueno, pues Reguilón, Kramer, Merchel, Mendra son los jugadores que aumentan su popularidad. Por cierto, me he visto el anuncio ese del pack gratis, que si te ves un anuncio te da un regalito. Manda un millón de dólares. O de la moneda que sea aquí. Y bueno, tenemos el equipo así de esta manera. Vamos a ver. Finalmente he hecho algún retoque. Por ejemplo, Kabak va a seguir teniendo que ser titular porque Romagnoli está lesionado. Con lo cual es lo que hay. He metido a Benacer por Tonali y he metido a Granberg por Leao, creo que estaba. Y a Abraham por Lincoln. Al final, casi todos los jugadores tienen un poquito de cansancio. Es decir, Delic le falta un poquito de barrita. Reguilón le falta un poquito de barrita. Pero también a los suplentes, es decir, por ejemplo, en este caso a Teo Hernández, ¿no? Que está por Reguilón. También le falta un trocito de barrita. Con lo cual, pues es lo que hay. Bueno, vamos a ver. Tenemos a nivel de portero, pues un portero un poquito mejor. Tampoco mucho, pero algo mejor. A nivel de centrales, con Delic ganamos a todos. Pero con Kabak perdemos con respecto a todos. Si compramos a sus Mukiele y Sarachi con nuestros laterales, vemos que ganamos en ambos aspectos. A nivel de mediocentros perdemos en ambos aspectos. A nivel de media punta, pues si lo compramos con Orban y con AT, pues ganamos en todo menos con Granberg. Y en delantero también ganamos. Así que bueno, sí que es verdad que podríamos decir a lo mejor... Bueno, que está muy 50-50. Porque realmente el portero es para nosotros, un central para nosotros y otro para ellos. El mediocampo más para ellos. La media punta para nosotros. No sé, está como muy dividido el tema del equipo. Vamos a ver qué ocurre, lo que os comento. Este partido la verdad es que es importante, es bastante importante, es así. Y tenemos al mismo tiempo ahí el Chelsea Atlético Madrid. Que vamos a ver qué ocurre. Ojalá empate, lo ideal sería que empatase y que nosotros ganásemos. Eso sería, vamos, lo ideal, lo mejor, lo más bonito, lo ideal, sí, lo ideal. No estoy viendo al... ¿Dónde están? No lo estoy viendo. ¿Vosotros los veis? Salzburgo... Manchester, Barcelona, vaya, no los veo. Bueno, igualmente, aunque no los vea ahí, viendo la tabla clasificatoria, si vemos que cambia los puntos y tal, pues ya podríamos saber. Sigue Abraham. ¿Eso es? Al palo. Bueno, tirar de ahí es un poco loco. Sé que es verdad que ha dado al palo, lo cual, pues, ya tenemos el primer palo de hoy. Pero no entiendo, no debería haber tirado realmente. No debería. Siguen empatando, el Chelsea y Atlético de Madrid. Vamos, buen robo. Vamos. Venga, Van de Beek, ¿la lías? ¿Eso es? Bájala. Vamos ahora, la haces. Me da un poco de rabia retrasar la jugada tras haber llegado ahí. Vamos, Van de Beek, vamos. Bueno, nos adelantamos en el partido, vamos. Vamos a ver cómo queda ahora mismo la tabla, porque este gol es brutal. Es un golpe muy interesante sobre la mesa para el tema de la tabla, Muy buen gol, por cierto, muy buen gol.
Mirad, justamente, lo que os decía al principio, ¿no? Con este gol nos pondríamos segundos, falta ver qué pasa el Atlético de Madrid y el Chelsea, esto es así. Pero nos ponemos segundos a 2 puntos del líder. No, 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 no. Vale, bien, 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 bien. Vamos, vamos. Bueno, pues vamos ganando. No se está siendo un partido nada fácil, la verdad. Partido muy disputado, partido complicado, partido complicado, sí, complicado. Pero bueno, por ahora estamos sacando adelante el encuentro, lo cual está muy bien. Y parece ser que el Chelsea está patando contra el Atlético de Madrid, con lo cual también nos viene fenomenal. Venga, vamos. Vamos, Wan-Bissaka. Eso es. Cuidado, buena. Ven a hacer muévela. Eso es. Buena. Nuestra, nuestra. Tira, 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 tira. ¡Pum! Vámonos, Haaland. ¡Vamos! Pues 0-2. A ver, no diría que el partido está hecho, pero es un muy buen golpe sobre la mesa. Sobre todo por el tema del gol a Verash y todo esto. Nos viene muy bien. Porque sí que es verdad que por ahora el Leipzig van últimos y de primera no es que sea tan importante, pero nunca se sabe. Es más, bueno, tiene pinta que el Leipzig con este resultado se puede ir despidiendo, ¿no? No sé si matemáticamente, pero se podría ir... ¡Ay, qué pena! Se podría ir despidiendo. Vale. Vale, siguen empatando, ¿eh? Siguen empatando, siguen empatando. Creo que siguen empatando, vamos. Vale, minuto 61. Vamos... No sé si deberíamos ir pensando ya en hacer alguna modificación, quedando media hora, algo de refresco. Vamos a ver la falta. ¿Qué queréis? ¿Que va a centrar en largo? Sí. Sácala, fuera. Sácala, sácala. No, 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 no. Gol de Mukiele, tío. Me ha marcado gol Mukiele, tío. Me ha marcado gol Mukiele. ¿Cuántos cabezazos hemos perdido? A ver. 1, 2, 3. 3 cabezazos, tío. 3 cabezazos. A ver, que seguimos ganando, es verdad. Pero quedan 20 y algo minutos y ahora hay un gol de diferencia. Es el tema. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí de jugadores o tal. Almendra está muy cansado. Fijaros en Almendra, tiene un 9,2. Vale, pues vamos a meter a Tonelli por Almendra. Y Kabak también está muy cansado. Pues vamos a meter a Ager por Kabak. Al final he hecho 2 cambios. No son los cambios que yo quería, porque yo quería cambiar algo de la media punta o de la delantera. No sé, hacer un cambio ofensivo, algo. Pero es que tengo esos 2 jugadores que, vamos, están pidiendo oxígeno y todo eso. Al final, pues es lo que hay. Vamos, sigue, 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 sigue. Fuera, 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 fuera. No, 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 no. Nos han empatado. Minuto 60 creo que estamos ganando. En 10 minutos nos han marcado 2 goles, creo. Sí, más o menos, mira, el 62 y que 74. En 12 minutos. En 12 minutos nos han marcado 2 goles. Tío, no me jodas. No me jodas. Vamos, un tiro, venga, un tiro, un tiro, un tiro. Vamos. Nada, papita, nada. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. No, 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 no me jodas. No. 2-2. Nada, esto va a acabar, va a pitar en 30 segundos. O nos damos mucha prisa. Nos puede dar tiempo una más, ¿eh? Nos podría dar tiempo una más. Nos podría dar tiempo una más, ¿eh? Vamos, que nos da. 10 segundos. Venga, venga. ¡Pum! ¡Vamos! 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 Una más. En el 93, ¿y qué fue? ¿93, 40 segundos o algo así? 93 y 43. Algo así fue el gol, algo así, sí. Algo así. Bueno, bueno, un tiro espectacular, por cierto. El tiro es brutal. ¡Vamos! Venga, pita. ¿Pitas? Esta es la última, ¿eh? ¿Esta es la última? Pita. Locura, 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 locura. ¡Qué locura de encuentro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues al final hemos ganado. Eso sí, al límite y no sé qué. ¡Buah! Brutal. Vale, esta victoria nos viene espectacularmente, pero espectacular, ¿eh? Brutal nos viene, brutal. Ganó el Atlético de Madrid. Pues ha marcado gol en los minutos finales, ¿eh? ¿Y cómo queda entonces la tabla? Bueno, ahora la vemos, informe del cuerpo técnico. Ahora, a ver, ¿cómo queda la tabla, tío? Creo que somos terceros. A un punto. Somos terceros a un punto. Es que somos terceros y todavía tenemos que jugar contra el Chelsea y el Atlético de Madrid. A ver, la parte positiva es la siguiente. Está en nuestras manos clasificarnos. Es así. ¿Cuál es el problema? Que le tenemos que ganar al Chelsea, le tenemos que ganar al Atlético de Madrid. Ese es el problema. 2 rivales que son la leche. Va a ser complicado, ¿eh? Está complicado. No es imposible para nada, o sea, está en nuestra mano, vuelvo a decir, depende de nosotros. Depende de nosotros. De primero ya es otra cosa, pero depende de nosotros al menos clasificarnos, al menos. Pero tiene una pinta que va a ser...
Tiene una pinta que va a ser brutalmente complicado, ¿eh? Brutalmente complicado. Estaba viendo que Delic se ha lesionado y tengo a Romagnoli y a Delic lesionados. Por lo tanto, me imagino que jugarán Kabak y Araujo o algo así, me imagino. A ver, tengo un correo, por cierto. Espera, si lo doy aquí es más rápido, ¿no? ¿O no? Ah, no, es que me he metido donde no es. Tengo un correo juventud, medios, unidades, instalaciones, competiciones. No, no tengo nada interesante. Tengo los puntos manager, pero no lo voy a gastar todavía. Bueno, estamos aquí a día de partido. Jugamos contra el Parma. Jugamos. ¿Dónde está? Está ahí el Nápoles. La Roma. No juega la Juventus. Ya juega la Juventus. Ah, no, la Juventus está ahí, perdón, sí, contra el Torino. Perdón, no la había visto contra el Torino. Ah, mira, menos mal. Pues Romagnoli se recupera de la lesión. Romagnoli se recupera de la lesión. Perfecto, pues vamos a hacer unos cambios aquí. Bueno, pues Kabak, Donnarumma y Theo Hernández son los jugadores con 20 de popularidad y vemos cómo queda el equipo. Queda de la siguiente manera: Donnarumma titular, que es mucho mejor porque es su portero titular. Romagnoli vuelve a titularidad después de la lesión y Kabak, pues lo sigue siendo, ¿no? En este caso porque se lesionó De Ligt. Y vemos que a nivel de centrales somos muchísimo mejores. A nivel de laterales, Calabria, vamos a dar un descanso a Wan-Bissaka, que es mejor que su lateral izquierdo. Y Theo Hernández vuelve a titularidad, que es mucho mejor que Darmian. Con lo cual, en línea defensiva somos brutalmente mejores, pero brutalmente mejores. A nivel de medio centro, he dado descanso a Almendra porque está muy al límite el chaval, con lo cual le damos descanso, ponemos a Tonali y Bennacer otra vez juega de titular. Vemos que a nivel de esos medio centros son mejores que Traoré, Grassi y Carraro. Si compramos a media punta, con sus. Bueno, solamente son media puntas, pero abiertos a banda, vemos que bueno, ganamos con Haaland por una diferencia notoria. Y luego sí que es verdad que Gravenberch empata con Hernani y Cherki pues está en el medio de los dos. Luego a nivel de delantero ganamos por 2 puntos de diferencia. Así que realmente vemos que prácticamente todo el equipo, menos en 2 puestos, ¿no? Más o menos, somos mejores que ellos. Cherki, por cierto, bueno, vuelve a la titularidad, vamos a darle descanso a Van de Beek. Y bueno, y Haaland lo quiere dejar porque la verdad, Haaland no está. Bueno, la verdad es que Haaland está muy bien últimamente, está jugando muy bien al fútbol. Entonces lo he dejado porque tengo ganas de verlo más. Bien, Gravenberch. Buen robo de Gravenberch. Qué buena pelota, Cherki. ¿Y vamos? ¡Vamos! Pues es un muy buen gol, ¿eh? Recuperación de Gravenberch. Gravenberch la recupera. Cherki, creo que fue, ¿no? Da una pelota en largo espectacular y luego Haaland define brutalmente bien. Lo vamos a ver aquí repetido. La recupera Gravenberch. Este da el pase. La controla perfecto. El pase buenísimo. Y luego define brutalmente bien. Pues golazo. 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 Robo en campo rival y lo hicimos fenomenal. Nuestra. Eso es. Calabria, rematas. Nuestra. Tira, gol, gol, gol. Ah, no, te están tapando. Oye, qué bien lo has hecho. Y tiras, y gol. ¡Al palo! Al palo. Al palo. Bueno, vale, bien, 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 bien. Vale, bien hecho. Vale, cuidado, cuidado. Vale, bien, bien defendida, bien cerrar los espacios. Vale, vamos aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Tapamos. Uy, esta jugada. Bien robada. Vale, bueno, robada, perdón, cerrado, bien cerrado. Uy, gol. Madre mía. Pero, ¿cómo? ¿Dónde estaba? El central derecho nuestro es Kabak. ¿Dónde coño estaba Kabak, tío? ¿Dónde cojones estaba Kabak? Cagada, es una cagada. Es una cagada. Mierda, pues. Oh. Pues nada. La Juventus va empatando contra el Torino 0-0. Empatar este partido es muy mal resultado, ¿eh? Os lo digo desde ya. Empatar este partido, además jugando en casa. Es que, aun jugando fuera de casa sería mal resultado. Pues imaginaos jugando en casa. No, no, no deberíamos empatar el partido. Venga, Teo. Cuidado, Haaland. Buena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Os ha venido el palo a la cabeza? Porque a mí sí. Venga, vamos, 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 vamos. 37. Vamos, vamos, vamos. Está ganando la Roma, creo. Sí, la Roma le acaba de marcar el gol a la Fiorentina. Por eso nos han adelantado. Nada, va a acabar así el primer tiempo. Acaba así el primer tiempo. Vaya mierda. Ay, vaya mierda, tío. Vaya mierda. Venga, vamos con el segundo tiempo. Vaya mierda. Venga, vamos. Vamos, Haaland. Buena, cuidado. ¿La haces o la pasas? Vale, eso. Vale, mueve la Tonali. Bien, venga, mueve, 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 mueve la pelota. Bennacer. Tío, Bennacer, mueve la pelota, coño. Bien, Tonali. Eso es. ¡Tiras! ¡Tiras! ¡Bum! ¡Vamos! Bien, Lincoln. Bien, Lincoln. Bien, Lincoln, bien. Muy bien, Tonali, ¿eh? Muy bien, Tonali moviendo la pelota. Bennacer, no sé por qué cojones no la quería mover, pero bueno, Tonali lo hizo. Y al final no salió muy bien. ¿Quiere ver Haaland fue la asistencia? Sí, fue de Haaland la asistencia. Oye, pues Haaland con la tontería, gol y asistencia dado, ¿eh? Con la tontería de Haaland. Por ahora yo diría que el hombre del partido. Bien, Gravenberch. Vamos, Cherki. Vamos, Calabria, la lías. Eso es. Tonali, muévela. Muy bien, Tonali. Muy buena. Otro palo. Otro palo, tío. Otro palo.
Dos palos llevamos ya en el partido, ¿eh? Dos palos. Dos palos, recordémoslo para cuando nos empate el rival. Recordémoslo. En la Juventus está empatando todavía 0-0 contra el Torino. Vale, ese pase no es, es poco raro, pero vale. Venga, Bennacer. Bennacer no me está gustando nada, la verdad. Nada. Nada, muy complicado ese disparo. Muy complicado porque tenía el cuerpo mal posicionado, de lejos. Que tira con la zurda. Realmente no sé si quedaba ese zurdo diestro, pero bueno, tira con la zurda, estando tapado. No es nada fácil ese disparo, no es nada, nada fácil. Venga, vamos, ponla bien. Vamos, 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 vamos. ¡Gol! Al palo otra vez. Otro palo. Otro palo. Tres palos, ¿eh? Tres palos. ¿Amarilla Tonali? No, no. Tres palos llevamos ya, ¿eh? Tres palitos. Tres. Tres palos. Tres. Increíble la cantidad de palos que estamos dando. Minuto 70. Vale, pon pausa. Tres palos, tíos. Voy a meter a Almendra por Bennacer. Bennacer no me está gustando absolutamente nada. Me gusta cero. Entonces, lo vamos a... Vamos a cambiarlo. Y vamos a meter a Wan-Bissaka. Y confirmas. Nos queda un cambio más, por si acaso. Me guardo un cambio más. Venga. Venga, Gravenberch. Venga, vamos a por el 3-1. 3-1, 3-1, 3-1. Vamos. 3-1. Pues ya está. El hombre del partido, Haaland. Yo diría que es el hombre del partido. Dos goles y una asistencia. Muy buen pase, Haaland. Hay que decirlo. El pase Haaland fue buenísimo. Y luego le hace. El pase Haaland, perdón. El pase Gravenberch fue buenísimo. Y luego Haaland, pues bueno, está un gol de hacer hat-trick, para dar una asistencia, nada, es un partidazo Haaland. Es un partidazo de él. Partidazo que está haciendo el chaval. Yo lo que os digo, Haaland está en un grandísimo momento y lo quería aprovechar. Simplemente era eso, ¿no? Que lo comenté justamente al principio del partido. Mira, Haaland, arroba, llega, 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 llegas. Llegó, llegó, llegó. Llegó, uy, qué pase, man. Uy, el pase, llegas, llegas. Vale, bien. ¿Y gol? ¿Hat-trick? Pues hat-trick de Haaland. Bueno, si alguien tenía dudas de si Haaland iba a ser el hombre del partido, creo que se le han despejado las dudas, ¿no? Tres goles y una asistencia del noruego. Muy bien. Muy bueno, aquí el pase de Tonali, de Teo no fue malo, fue bueno. Y aquí lo hace muy bien Tonali, la recupera muy bien y luego la definición es buenísima. Pues hemos ganado ya totalmente. Ahora si queréis podríamos incluso hacer alguna modificación por si acaso. Kabak vemos que está ahí un poquito al límite, así que podemos meter a Araujo. Y ya con esto, partido totalmente hecho. Partido hecho. Vamos, ay, quería ver un momento cómo estaba la Juventus. A ver si la Juventus seguía empatando. Bien, Kabak. Buena, Kabak. Me gustaría haberlo visto. Uf, ahí la cagó. Tío, Kabak, de verdad, es una cosa. Parece que la ha vuelto a cagar. O sea, lo hizo bien en la primera instancia robando la pelota. Pero no la ha vuelto a liar, tío. La ha vuelto a cagar bastante, la verdad. Creo que sigue empatando. Sí, sigue empatando a 0-0. Vale, y me imagino que va a sacar Wan-Bissaka de banda y va a pitar, ¿no? Vamos. Pues 4-2 en el marcador. La defensa es una mierda, eso hay que decirlo. La defensa muy mal. Muy mala defensa, sobre todo por parte de Kabak. Muy mal Kabak. Pero bueno, en línea general ese equipo ha jugado muy bien. Y Haaland espectacular. Como en el... Ahí está, el hombre del partido. Normal. Normal. Normal que haya en el hombre del partido. Normalito. Totalmente normal. Vale, pues vamos a ver cómo ha quedado finalmente la Juventus. No vaya a ser que haya marcado un gol de última hora. 0-0, perfecto. Y al final la Roma ganó. Vale, pues con este resultado estamos segundos a un punto de líder, si no me equivoco. Aquí estamos. Uy, perdón, me he ido. Segundos a un punto de líder. Bien, pues ha sido la final. Al final, dos partidos complicados. La verdad es que no han sido nada, nada fáciles. Lo hemos hecho fenomenal. Al final hemos ganado los dos y que es verdad que con tensión, sobre todo el primer partido de ellos. Pero muy bien, porque a la Juventus le recortamos dos puntos de diferencia, poniéndonos a uno de ellos. Y en la tabla de la Champions, pues bueno, actualmente estamos terceros. Seguimos terceros, eso no ha cambiado. Pero hemos recortado distancias, pues ahora estamos a un punto de los dos primeros, con lo cual, bien hecho. Y dicho esto, pues por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros, hasta la próxima.